La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y el ministro de Salud, Enrique París, visitaron el Hospital Base San José de Osorno con la intención, junto a otras autoridades, de inaugurar la escultura denominada Elpis y la Vara de Esculapio, que se ubica en el hall de urgencias del principal recinto de salud de la provincia, en reconocimiento a la labor de los funcionarios y funcionarias del Hospital Base de Osorno y de toda la red provincial durante la pandemia. Esta obra fue realizada por la artista visual osornina y académica de la Universidad de los Lagos, Pia Schulz, quien dio a conocer detalles del trabajo que agregó simboliza al personal y representa a la vez la lucha de los pacientes que siguen batallando frente a esta enfermedad. La escultura se llama Elpis y la Vara de Esculapio. Es una escultura que realicé para ser donada al Hospital de Osorno. Elpis es la diosa griega de la esperanza y la vara de Esculapio es la vara de la medicina, donde se encuentran estas dos serpientes, la vara, cierto, que tenía el poder de curar. Entonces, lo que simboliza, cierto, simboliza la esperanza de tanto los funcionarios de salud que lucharon en la pandemia y también la esperanza de los enfermos. En su centro tiene una piedra circular, que es una piedra de granito, que dice, entonces, que coloqué en el pecho, que nos recuerda el peso de la pandemia, una piedra granito pequeña. Schulz agregó que esta obra de 2,60 metros de estatura está hecha de madera laurel, piedra granito y fierro. Fue donada al recinto de salud para que sea apreciada tanto por los trabajadores como por los usuarios del Hospital Base San José de Osorno. Mide 2,60 metros. Por más o menos 60 centímetros por 60. ¿Y está hecha? Está hecha en madera laurel, piedra granito y fierro. Perfecto. Sí, el laurel obviamente tiene un significado, ¿cierto? Tanto los griegos y los romanos lo asociaban a la inmortalidad y también como a la purificación de los ambientes. Esta obra en homenaje a la labor de los funcionarios y funcionarias del Hospital Base de Osorno y de toda la red provincial durante la pandemia permanecerá en el edificio Entrada de Visitas e Informaciones del Hospital Base San José de Osorno.